En este paseo por Roma, hoy visitaremos sus edificios y sus lugares más destacados del ambiente público. Todo proyecto de urbanización debe adaptarse siempre al espacio simbólico de lo religioso. Por ello, Roma está organizada por una polaridad entre el norte-noroeste y el sur-sureste. Al sur, el interior de la ciudad se opone al exterior culturalmente semejante de los territorios latinos conquistados. Al norte, el interior se opone al exterior heterogéneo, primitivamente etrusco, del que se ve separada por la barrera infranqueable del Tíber. Y más simbólicamente aún, por el Campo de Marte. Porque la ciudad no debe tocar el río. Como espacio puramente guerrero, el campo marcial duplica la barrera mencionada, puesto que entre Roma y el enemigo exterior no hay lugar para término y sus fiestas de buena vecindad. El Tíber no atraviesa la ciudad ni la bordea, y aunque los puentes lo cruzan, se conserva como el lindero, y se convertía, como el mar, en un abismo que separaba a los romanos de otro universo, el enemigo, o el contrario, o el ajeno. De hecho, en la margen derecha estaba también el sitio de lo agreste, al punto que atravesar el Tíber era sinónimo de apartarse de Roma, incluso de atravesar al otro mundo. Las fiestas de Ana Perenna y sus almuerzos campestres en la otra orilla, que se celebraban en marzo al abrir el año, eran símbolo del comienzo nuevo y se volvía de ellos como si se regresara del más allá, porque había tres maneras de abandonar Roma: partir para la guerra, ir al campo o ser depositado en la tumba. Al norte, fuera de los muros, al pie del Capitolio, el Campo de Marte, esa gran llanura dejada voluntariamente sin cultivo desde que se le consagró a Marte. No se puede cultivar ni construir nada allí. Acoge a los legionarios en armas y a la asamblea reunida para votar, según el sistema de los comicios por centurias. Al sur, fuera de los muros, la vía Apia se aleja atravesando la ciudad de los muertos. Desde las puertas de la ciudad parte una red de caminos que llevan a la campiña romana y a las provincias. Al desplazarnos a ese ámbito urbano, regresando, lucía al centro de todo el Foro. La palabra forus tiene sentido de vestíbulo, entrada, y en ello se vuelve a encontrar ese sabor doméstico de lo romano, pues la vida pública, como lo era la privada, se encontraba en ese vestíbulo, el lugar del contacto entre el exterior y el interior. El Foro era una plaza pública de 170 metros de largo por 75 de ancho, destacándose así esa forma rectangular. Se encontraba, y hasta el día de hoy se encuentra, al pie del monte Capitolino, que la dominaba hacia el norte, y era propiamente así una depresión entre las colinas, pues al oeste se hallaba el Palatino, al sur el Velia y al este el Viminal. Al norte del Foro se concentraban algunos lugares importantes para la política urbana. La Tribuna de las Arengas, el Comitium, sitio donde se reunía el pueblo, y la Curia, el sitio de reunión del Senado. Frente a la Curia estaba el Templo de Saturno, que resguardaba el Tesoro de la República. Entre ambos y oculto por la base del Capitolio, se edificó después el enorme edificio de los archivos. Al otro extremo del Foro, al sur,
se encontraban los santuarios más antiguos y sagrados de Roma. La casa real, que habitaba el conocido como Rey de los Sacrificios. Del otro lado de la Vía Sacra, que allí comenzaba, se encontraba el Templo Redondo de Vesta, el hogar sagrado de Roma, cuyo fuego eterno era mantenido por las grandes sacerdotisas, las Vestales, que habitaban una casa anexa. Al lado del atrio de Vesta estaba la morada del Pontífice Máximo, jefe de la religión romana. Ahora bien, al centro del foro se hallaba el sitio más importante de la justicia, el estrado, el sitial del pretor. El foro atraía también como sitio preclaro de reunión a los negociantes, y dos hileras de comercios bordeaban la plaza de este a oeste, pórticos que rodeaban los edificios públicos, lo mismo que las tiendas comerciales, algunos anunciando su giro de cambistas con el famoso escudo samnita. Aquella stoa romana ofrecía así un paseo techado y al propio tiempo un área de compras, antecedente de nuestras plazas comerciales. Como se nota, el foro es el centro de la vida política, de la religión y de la justicia. Es el centro social de la urbe y no dejamos de reconocer su semejanza con el Ágora Helena. Todo ocurría en el foro. De mañana se sucedían las transacciones y contrastaban con las ociosas charlas al caer la tarde. Los magistrados se reunían ahí para arengar a los concurrentes y los ciudadanos asistían para escuchar a esas estrellas de la vida política. Incluso el pueblo corría presuroso a la menor noticia. Era también el foro donde se dejaba oír los discursos fúnebres en honor de los próceres familiares y contrastaba, aunque no de forma tan ajena a tales funerales, con los combates de gladiadores que también se realizaron en dicha plaza. En la mayoría de los pueblos, como ocurría en Roma, el foro era el centro de la ciudad, pero los grandes pueblos poseían también otros fora consagrados a propósitos específicos. Forum olitorium o mercado de vegetales. Foro boarium o mercado de ganado. Forum piscarium o mercado de pescado. Foro cupedinis o mercado de dulces. Propiamente, tales foros son mercados, maquela, que examinaremos en un momento. Empero, también hay que mencionar al criptopórticus. Un mero corredor con arcos y abovedado, que incluso podía hallarse por debajo del nivel del suelo. Versión subterránea de los corredores ya mencionados del foro y que eran muy populares en sitios como Galia. Así, el de Arles, en Francia, que incluso se hallaba bajo el mismo foro de la ciudad. En tiempos posteriores, estos criptopórtici fueron meras bodegas. El maquelum, en plural, maquela, fue propiamente un mercado de carne, pero el término se amplió a cualquier mercado con establecimientos comerciales o de venta de provisiones, y correspondería más a nuestro sentido moderno de mercado que los fora. El diseño común de los maquela era como el de los foros, una plaza abierta y las tiendas rodeándola bajo las arcadas o los pórticos. Incluso dichos mercados solían hallarse junto al foro. El más famoso de tales maquela fue el de Trajano, que albergó 150 tiendas individuales. Pero el foro no fue el único centro de la urbe. También lo era el Capitolio, que de hecho dominaba la plaza y era la cabeza del poderío romano, como indica su nombre, y se decía se había encontrado una de aquellas enterrada allí.
En el Capitolio habitaban los dioses de la vida de la ciudad, el gran Júpiter y sus compañeras, Juno y Minerva, la famosa Tríada, donde la primera diosa tenía también su templo bajo la advocación de consejera. Un poco más abajo aparecía el Templo de la Concordia, monumento a la lucha entre los órdenes y su necesaria solidaridad. No en balde las miradas se elevaban, en los peores momentos del debate político, al Capitolio desde el foro mismo. También habría que señalar al Palatino, la colina donde residían los nobles. No otra cosa que el Monte de la Influencia, y contrastado con el Aventino, el sitio de la Plebe, colina del infortunado Remo que perdió la carrera del poder, por lo que notamos la vieja oposición entre los montes de patricios y plebeyos. Y por ello, el Aventino era la sede de la Triada Aventina, Ceres, Liber y Libera. Si la oposición entre ambas colinas es antagónica, hay un sitio intermedio que las concilia, el circo, donde se reúnen todas las clases y se da la gran fusión, merced a los juegos y su tiempo liminar, donde incluso se suspenden los funerales. Las dualidades se mantenían en Roma, pero ello no impedía los espacios de convivencia. Aunque el empleo del término antiguo hoy en día puede causar confusión, lo cierto es que las basílicas eran edificios públicos cuya función era proporcionar un sitio para reuniones públicas, cortes de justicia y administración. Comparativamente semejantes en su multifuncionalidad a las estoas helenas, las basílicas, si bien no derivadas de estas, las más antiguas datan del siglo III a.C., moda urbanística que pronto se hizo popular en todo el territorio latino y en los pueblos romanizados. La popularidad de las basílicas fue así modelo de las iglesias cristianas como sitios perentorios de reunión, al punto que muchas basílicas romanas terminaron siendo empleadas a manera de templos cristianos y el término se adoptó a esta guisa. La basílica era un vestíbulo grande y rectangular, con una nave central y una o más alas laterales, todo ello techado. Usualmente, la nave central era mayor y más elevada que las alas, era iluminada por ventanales y contaba con una entrada o porche, el nártex. Era usual que las basílicas se construyeran al lado del foro, o incluso en los pueblos pequeños, la basílica podía ocupar todo el área lateral del foro central con columnatas en sus lados. Otro sitio de reunión eran las curias, curiae en latín. El término vino a significar casa del senado, y Roma contaba con varias de ellas. La curia Hostilia se dice fue construida por Tulio Hostilio a mediados del siglo VII a.C., pero fue destruida por la muchedumbre en el 52 a.C. y reconstruida por César en el año 44. Hablamos, pues, de un sitio de reunión exclusivo del Senado y contrastaba con el Comitium, el sitio abierto destinado a las asambleas populares y que regularmente se hallaba junto a la curia. Tanto una como otro formaban parte del complejo del foro en Roma y dicho patrón se repetía en los pueblos romanizados, donde la curia era empleada como sitio de reunión del consejo del pueblo. El plano del edificio de la curia solía ser rectangular y presentar bancas a los lados de sus costados, y los estrados de los diversos magistrados se extendían cerca de frente a las puertas.
La palabra latina templum originalmente designaba un área en el cielo que un augur designaba para allí observar los auguri, o señales divinas. De aquí que luego señalara el área donde se elevaría el edificio consagrado a la relación con aquellas fuerzas celestes y donde poder comunicarse con ellas. Los templos sólo podían levantarse si el sitio era consagrado por el pontífice máximo y por los augures, estos últimos los conocedores de la voluntad divina, por lo que el templo, como la religión romana misma, tenía mucho que deber al influjo etrusco en la urbe. El sitio era, pues, ofrendado al dios por los hombres, consacratum, y recibía el término de templum, entendiéndose que no era por la voluntad divina, sino por la humana, y la deidad meramente lo recibía como homenaje. Ahora bien, otra forma de referirse a lo que hoy llamamos templo era en latín aedes, pero este no era propiamente un sitio consagrado, sino simplemente reconocido como edificio donde se alojaba la estatua de la divinidad. Solo con el tiempo es que el término templo fue extendiendo su prístino significado de sitio sagrado a todo el edificio. El templo es la casa de la estatua de la deidad, pero no un sitio de adoración. Los más primitivos templos romanos debieron ser erigidos en madera y con estatuas de barro, pero los más antiguos de los templos republicanos ya fueron de piedra y siguiendo los modelos etruscos que a su vez continuaban las características griegas. El templo tenía una parte central, kela, que contenía la estatua y posiblemente un pequeño altar para el incienso, elevado en una pequeña plataforma, el podium, con escaleras en su frente y rodeado de columnas que sostenían su techo. En la fachada del templo se señalaba con letras de bronce el nombre de la deidad a quien estaba consagrado y el nombre de quien lo erigió. El altar de adoración, Ara, se hallaba fuera del templo y frente a las escalinatas que permitían su acceso. La edificación de los templos romanos, como llevo dicho, seguía el estilo heleno, sobre todo el orden corintio, pero muy pronto, hacia finales de la República, comenzaron a incluir órdenes arquitectónicos muy variados y aspectos claramente latinos, como la bóveda, el arco y los domos. Incluso desarrollaron estilos característicos, como la disposición circular que presenta, por ejemplo, el Templo de Vesta. Podría destacarse entre todos los templos el conocido como Panteón y dedicado a todos los dioses, como apunta su nombre. Fue construido por Agripa en el campo de Marte, pero remodelado casi en su totalidad por Adriano. El plano era una rotonda que ostentaba un pórtico con un frontón de estilo corintio. El interior, ricamente decorado en mármol y con sus ostentosas puertas de bronce, poseía una serie de nichos dedicados a los diferentes dioses. Los templos romanos o romanizados se distribuyeron y tomaron formas locales, como los conocidos como templos rectangulares, con unas galerías que los rodeaban en la zona celta, o los templos poligonales que se hallaron en el norte africano. Los templos subterráneos, a manera de cuevas consagradas al culto a Mitra, o los edificios empleados como sinagogas por los judíos asentados en Roma, y que se diferenciaban principalmente de los templos paganos, en que aquellas eran sitios interiores de reunión y de estudio de la fe hebrea, y no meros recintos de la deidad que atendían los sacerdotes, los diferenciaban claramente. Iniciando también como meros sitios de reunión en hogares privados, en sinagogas, las iglesias cristianas comenzaron a evolucionar hasta convertirse en tiempos del Bajo Imperio
en verdaderos templos. Junto a estos lucen diversos sitios sagrados que en muchas ocasiones no pasarían de ser nichos, sitios de adoración a alguna deidad de carácter local o rústico, y su carácter sencillo hizo que no sobrevivieran hasta el presente. Hay quien ha sugerido que templecillos como los mencionados de plano rectangular de la zona galocelta no fueran sino meros altares. Se entendía que tales sitios eran tanto lugares de adoración sin la construcción de un templo, como aquellos donde se practicaban diversos actos sacros. Tales actos y aspectos de la religión y sus formas de culto serán examinados más adelante. Cabe señalar también que otros edificios públicos como el circo y los anfiteatros también serán explorados después al tratar sobre estos aspectos de la vida comunitaria romana. Ya desde tiempos del clasicismo griego, se diferenciaba el baño de limpieza de aquel de relajación, y se disponían edificios específicos para este último, moda que fue adoptada por Roma y se reconoce desde tiempos arcaicos en el siglo III a.C. En un principio, tanto el baño privado como el público fueron denominados balneae o balineae, en neutro. Eran pequeños cuartos con bañeras individuales que se llenaban a mano y se vaciaban de la misma forma. Pero se vendría a revolucionar todo con el invento del hipocausto, o calor subterráneo, allá por el siglo I a.C. Baños calientes y fríos fueron ofrecidos a la población ávida de novedades y de comodidades. Estos grandes baños públicos son salas privadas que fueron conocidas como termae, vocablo empleado por primera vez para los conocidos baños de Agripa, construidos en Roma por aquel siglo de Augusto. Pero una serie de termas siguieron a partir de entonces y dieron inicio a toda una moda que terminó por identificar a la nación misma. El diseño y disposición de las termas varía mucho, pero típicamente se conformaban de una sala caliente, caldarium, una tibia, tepidarium, usualmente sin un baño, y una fría, frigidarium. Incluían un vestidor, apoditerium, y a veces también una sala de calor seco, laconicum, o un baño de vapor, sudatorium. Fuera de la zona principal descrita hasta ahora, la terma podía contar con una piscina, natatio, y una sala de ejercicios, palestra, o bien un gimnasio, gymnasium, que tenía en ocasiones un baño propio. Estos últimos son sinónimos y proceden de la herencia griega, como se puede reconocer en los nombres. Sitios de reunión de filósofos y de académicos, a más de ejercicio, que hace brillar la frase conocida de mens sana, in corpore sano. Asociadas con los baños públicos estaban las diversas letrinas públicas, foricae, que consistían en una fosa séptica sobre la cual estaba una línea de asientos de madera o piedra, y conectada a los drenajes, era limpiada por la descarga de las aguas procedentes de las termas regularmente. Entendamos, agua de reuso. Frente a los asientos corría una canal con agua donde se encontraban las esponjas unidas a palos para la limpieza personal, si bien estas eran también de uso público. Hablamos de excusados públicos en todo el sentido del término, puesto que no disponían de privacidad. Ahora bien, no eran gratuitos, puesto que la entrada costaba un as, mismo que era colectado por los conductores foricarum, un pequeño gasto que muchos incluso no se permitían. Las letrinas terminaron siendo sitios de reunión tan válidos como el que más, y los ciudadanos asistían a ellas para charlar con alguien, concertar citas
e invitarse a comer. El entorno de estos baños no era deprimente como el de algunos contemporáneos, pues gozaban de comodidades que podrían suponerse superfluas hoy por hoy. Estaban decorados con prodigalidad, pues en torno al hemiciclo o al rectángulo trazado por los asientos, se podía oír chapotear el agua que saltaba de unos regueros situados ante la veintena de asientos, regularmente de mármol, con una tabla enmarcada por consolas esculpidas en forma de delfines que servían de apoyo tanto como de separación de un espacio y otro. No era raro que sobre las consolas hubiera hornacinas, verdaderas arqueadas a manera de nichos, con estatuas de héroes o divinidades, o incluso un altar a Fortuna, como diosa que era de la salud y la felicidad. Dice Carcopino: confesémoslo, estamos desconcertados ante esta mezcla de delicadeza y grosería, extrañados por la solemnidad y el encanto de la decoración, por el sorprendente impudor de los que allí acudían. Monumentos en honor de los próceres de la nación fueron erigidos tanto en la misma Roma como a lo largo del vasto imperio, por lo regular en el foro de las ciudades. En su número se incluyen las estatuas, tanto como las de individuos, como las ecuestres, columnas, obeliscos, inscripciones y, por supuesto, los famosos arcos. Los arcos monumentales y honoríficos, que contenían estatuas y otras esculturas en alto y bajo relieve, fueron elevados al menos desde el siglo II a.C. Fueron conocidos como fornix, en plural fornices, pero después sustituidos por el término arcus a principios del imperio. Aquellos que se realizaban para conmemorar una victoria militar fueron adjetivados como triunfal. Arcos honoríficos que después se desligaron de la idea marcial al punto que, en tiempos imperiales ya, se dedican tanto al emperador mismo como a su familia o incluso a dioses o al pueblo. Los arcos fueron dispuestos con frecuencia en los puentes, en los linderos provinciales o en las fronteras. Poseían en un principio una sola arcada, un solo pasaje, pero después aumentaron su número a 2 y 3 de ellos. El tetrapilon, cuyos dos pasajes se interseccionaban en los ángulos extremos, creando 4 columnas. Sobre el arco estaba el frontón, que usualmente lucía las esculturas y las inscripciones.